Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre dermatitis infecciosa, que es un virus tumoral, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. Y el teléfono de Guayaquil, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando de la dermatitis infecciosa, diríamos que es producida por un virus del ARN. Esta enfermedad es difícil de controlar, pero se presenta con frecuencia en niños y se sigue desarrollando hasta llegar a su adultez. Se caracteriza por lesiones cutáneas, descamación de la piel y picazón. Hay unos signos y síntomas que hay que tenerlos en cuenta. La dermatitis infecciosa presenta los siguientes síntomas. Diríamos que enrojecimiento en el cuello, enrojecimiento en axilas, enrojecimiento en abdomen, enrojecimiento en el cuero cabelludo, puede haber picazón, resecamiento de la piel, o sea, una piel reseca. Puede haber resfriados o gripe, alergias, descamación, brote de eczemas. Puede haber costras en orificios nasales o, inflamación cutánea. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la dermatitis infecciosa es antracinum, echinacea, mercurio solubilis, oxidulo de mercurio, piel, pirogenium, sulfur, estafilococcinum, streptococcinum, también es muy útil. Y hay unas fórmulas que las puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil, que es la dermatitis atópica en caso de que la necesite. Utilizar los 21 antimiasmáticos que le ayudan a curar todas las enfermedades que viene arrastrando su organismo desde la infancia. Ahora, el uso de Stemejans, el liberador de células madre adultas, ayuda a regenerar todas las células de su organismo en general, o sea que va a aprovechar todo su cuerpo. También es importante aplicar en el cuerpo, por ejemplo, la tintura de asadirata, o también echarse en el cuerpo donde tiene la irritación, digamos, la tintura de caléndula, que puede aplicarse en la piel también, o aplicar agua hervida con cúrcuma. También es muy importante porque mata virus, bacterias, hongos y regenera la piel. Hay unas causas que se pueden presentar o el por qué se puede presentar la dermatitis infecciosa. Las personas con dermatitis son muy sensibles con su piel,
por lo que recomendamos tener en cuenta las siguientes causas: alergias al polen, alergias al polvo, contacto con material irritante, contacto con químicos, contacto con la lana, personas que se afectan mucho, estar en ambientes calurosos, utilizar jabones o perfumes no adecuados. Y hay unas pruebas y exámenes que muchas veces debe de hacerse para mejorar todas estas condiciones. Por ejemplo, para diagnosticar la dermatitis infecciosa es necesario realizar las siguientes pruebas o exámenes. Muchas veces hay que hacer una biopsia de piel, pruebas de alergia, cultivo de la piel o pruebas cutáneas. Pero en caso de tener alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, me comenta qué tipo de enfermedad le llamó la atención y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Me puede enviar una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero: El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Vademécum de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, La Importancia Linfática en la Salud, el de Auriculoterapia, el de Iridodiagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el Árbol Milagroso de la Eterna Juventud, el de Cómo Exacerbar los Miasmas con Homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y Mi Yo Médico, Mi Yo Diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español, luego Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, en contra de los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto, saque copia de la revista, regálesela a quien usted guste y hágale saber a todos sus correos y a todas sus amistades. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de Educación, de Agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Avísele a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad y el poder para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de millones de empleos o de trabajo en cualquier parte del mundo o en todo el mundo, enseñando sobre el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad.
y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.